subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pues, mis amigos? Otra vez aquí, Raúl. ¿Ahora dónde estamos? Llegamos en helicóptero. Estamos en Arizona. Desde California pasamos por Nevada y llegamos a Arizona. Vamos a ir un paseo al Gran Cañón. Vamos a ver qué tal está el Gran Cañón. Ahora sí, al Gran Cañón. A ver qué les parece acá en Arizona. A nuestros aventureros y exploradores. Wow. No hay que acercarse mucho, ¿verdad? Madre mía. Pues así se mira, lleno de turistas. ¿Quién se atreve a pararse ahí? Yo no. Bueno, este es el punto del águila. Una tremenda grieta y una bonita vista. Qué tremenda grieta. Pero no, no es la falla de San Andrés. Una grieta que va a dar al Gran Cañón. Y allá abajo se mira ese del río. Creo que le llaman el río Colorado. Discúlpenme si no me acuerdo. Pero sí se ve todo colorado. Abajo del Gran Cañón. Wow. Ahora, para que tengan una idea, aquí nosotros las personas. Y aquí para abajo. Lástima que no alcancé a agarrar el helicóptero por allá. Se veía una cosita chiquita volando. Ahorita vamos a ir al puente ese, pero lástima que en ese puente no dejan grabar. Ya que es un, como es un lugar privado, ponen sus propias reglas. El puente de cristal. Ah, quién diría, quién diría. Paseando acá por Arizona. Vamos al campamento indio. ¿Será que así los hacían antes de verdad? ¿O nomás lo pusieron para nosotros los turistas? No hay indios, me estafaron. ¿Con el cuervo? A ver si no nos echa como las palomas un producto blanco. Ah, este es de pino. Estos es propósitos ceremoniales. Vamos a ver cómo es que de adentro. Son réplica nomás. Aquí fumaban la pipa de la paz. Con hierbita vaciladora. ¿Quién sabe? Es de los navajos. Vamos al siguiente. Como que me aburre leer. Este sí parece una casita. ¿Dónde se, será que? ¿Qué hacían aquí? La fogata. Y ahí se va la, el humo. Está hecho de lodo y de roca, de madera. Ahora sí me agaché porque al rato me di en la calavera. El que sigue está cerrado. ¿Por qué lo habrán cerrado? Vamos a ver.
¿Será que se está derrumbando? Es igual al otro. Oh, sí, se está derrumbando. Ya tiene la madera vieja. Vamos a darle la vuelta. Está bonito el desierto. El desierto de Arizona. A un lado del Gran Cañón. ¿Qué es? Tezuel Lodge, es el más profundo y directo conexión con el mundo de los espíritus. Javasuipi. Bla 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 bla. Ya me aburrí de leer. Aquí hace una lombrita. Yo lo veo como que es una cocina. ¿Será una cocina? Yes. Eso yo no lo sé. Voy a permanecer en la ignorancia porque no leí lo que decía. Allá están los que salen mucho en las películas del viejo oeste. Vamos para allá. Oh, sí, tipi. Vamos a ver el otro tipi. ¿Lo pronuncié bien o sea? Dale cacahuate. Este es el Hopi. Vamos a darle la vuelta. Una casita. Luego de estos hay muchas aquí abandonadas en los alrededores. Más que para llegar a ellos está difícil. Vamos a ver cómo está de adentro. Se llama Hopi, ¿verdad? Allí donde dormían y aquí donde cocinaban. Cocinaba porque aquí está abierto para que saliera el humo. Y allá afuera también cocinaban. Ahí. No toques. Y aquí guardaban la verdura. Es el refri. Qué bonito está. Una de las partes del Gran Cañón aquí en el Eagle Point, el punto del águila. Aquí está la estufa de los nativos americanos. Hasta creen, ¿verdad? Solo son réplicas para nosotros los turistas, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Y esta era la mesa? Claro, ¿verdad? Y allá está la casita con el cuerpo protector. En la orilla del Gran Cañón. Allá abajo se mira el río. Este es otro punto, se llama el punto Guano Point. Según yo sé, guano es la popó de los murciélagos. Pero así se llama. Quiero ver si puedo ir allá. Allá estábamos comiendo hace rato en el restaurante. Y ahorita vamos a ver. Que nos tiramos en paracaídas. Aquí dominando las alturas. Estoy en el punto más alto. A caminar un poquito. Vámonos de tour. Thank you.
¿Qué es su nombre? No. ¿Qué sería esto? Bueno, es obviamente es como un teleférico, pero sería para personas. ¿O sería para algún material que traían desde abajo? ¿O llevaban? Aquí el punto de aquí, de este lugar. En la mera orilla del Guano Point. Guano, así se llama, yo no lo inventé. Guano es como la popó de los murciélagos, ya había dicho, ¿eh?